Y andando, andando, que vamos muy tarde y no sé si vamos a llegar a nuestro destino. Dejamos Vista Hermosa, seguimos para Charco Azul. Estamos encaravanados, muñeta, y usted por allá de cacería. Aquí ya tenemos una panorámica de Santa María, Macanal, Campo Hermoso, Páez y Miraflores. Venga, Belisario, venga, que esa yegua le pega. Esa casa tan bonita de dos pisos, balcón con vista al valle. El ternero siempre le afloja la leche primero. Sí, para que sube aquí la leche y la vaca. Este es cerrito recién parido, muñeca con su instinto maternal, está limpiando todos sus líquidos amnióticos. ¿Y por qué se asustó, muñeca? No se avergüence. Esta es la vereda Colombia Grande, después de esa palma está Colombia Chiquita. Ahora sí llegó el invierno en todo su esplendor. Y ya con estos primeros aguaceros empiezan a salir las hormigas de mayo, a volar. Nos llegó todo el público de la vereda. ¿No habían visto un burro? Este paso sí está como complicadito. Este puente se inclinó mucho, se cayó. Por aquí no pasa Belisario. Allá se quedó esperándonos mientras traemos todas las cosas del otro lado del río. ¿Cómo ven este caminito? ¿Muy selvático? El puente de Charco Azul. Este río va de banda a banda. Creo que estás bajando harta agua. Río Lengupa. Vamos. Este puente está muy resbaloso. Por eso le dio tanto susto a Belich. Y lo logramos, Belich. No sé cómo picarse. Ni la silla. A correr se dijo. Vamos. Una bandada de cerdica, los halcones están migrando del sur a Norteamérica. Y aquí está bajando a tomar agua en el río Lengupá. Del puente de Charco Azul se cayó el caballo de doña Juanita Rodríguez cuando lo llevaba a Campo Hermoso. El caballo se resbaló y quedó con las patas traseras en el vacío. Ella rápido amarró la silla y la maleta al puente y le soltó el apero. El caballo cayó al río que iba crecido y doña Juanita lo recogió más abajo sin ninguna lesión, mientras su amiga se quedó rezando y llorando en el puente. Dejamos Charco Azul y subimos las 24 vueltas que hay para llegar a Campo Hermoso. ¿Cómo le llaman al chulito? Ricardo Vargas. Así va al pueblo, así va a apoyar un lado, otro día otro apoyar. Es que usted tiene que ser rapidito, ¿no? Come carne, pero tiene que ser cocinada. El mortecino ya no le gusta. Llegamos al municipio de Campo Hermoso, Boyacá. Este pueblo del Piedemonte Llanero tiene una rica historia precolombina y colonial. Fue el primer lugar por donde entraron los españoles a Lengupá en 1537 con Juan de San Martín, fundándolo como pueblo de Teguas en 1602. En lo alto está la Reserva del Encanto con la Laguna Brava y la Cascada de los Cristales, hábitat del puma, cuzumbos, guaches y cinco dedos. De allá baja el agua para el casco urbano, con el cual se prepara el sagrado sorbo del guarapo en la tienda de don Luis Torres. Y aquí mismo tiene su árbol de totumos de donde saca los envases para la chicha y el guarapo. ¿De hace cuánto viene cosechando ese árbol? Listo para el cáncer. ¿El totumo? ¿Y que la pepa o el árbol? La pepa. Tiene aquí su huertica de plantas medicinales. Esta es una bore, la brusca, la que tiene aquí atrás. ¿Qué esa la usa para qué? Esta es la brusca, para la planta. La también es para sacar el frío del concentrado. La mata del tabaco está acá. Las calles de Campo Hermoso están señalizadas con los nombres de los últimos capitanes del pueblo Tegua. Y en el parque principal, una escultura del cacique Piracica se alza como homenaje al último soberano de un pueblo que se fue extinguiendo por la doctrina de la iglesia, y del cual solo queda una familia en el que pervive su cultura. ¿Esa escultura dónde la consiguió usted?
No, un viejito se le encontró echando pala. Vladimir Martínez Mondragón. Sí. Hace sus esculturas en piedra, en madera. Madera, pepas. ¿En qué quebrada las consigue estas? La quebrada Tlayonera. Esta la hizo en base a las hachas indígenas que se han encontrado por ahí. Sí, sí. Y tal como la gente antigua me dice cómo era que las amarraban. Llegamos al trapiche de Campo Hermoso. Este va a ser nuestro hogar estos días. Con su buen cañadulzal. Comiendo el alma alfalfa, el pastico preferido de Belich. Arepa de yuca y maíz. Se queda pero muy bueno. Cuando está el pan le doy uno, verá que se da cuenta cómo es muy bueno. ¿Cómo les fue con esas arepas? Haz una torta completa. Una torta de yuca. Muñeca, quieta. Quieta y vuelven y la tapan encima con la leña. Queda como un hornito. Es el no voy a dejar pan en caldero. Torta de yuca y cuajada. Ese se hace en paila, caldero. Pruebe la idea como se sabe. Con toda la confianza, amigo. Está lleno de cuajada. Sí, esa es la cuajada. Y yuca. Se le echa. Vamos para el pozo natural a ver cómo se encuentra en este momento que ya llegó el invierno. ¿La colita no se mete? Sí, se toca meterlo. Ah, no, ya sabe que. Este es pan de maíz. Sí, señor. Estos están por salir todavía. En la salida a Páez, el gato mirador le apostó a la belleza del paisaje para pasar un día de relax, con buenos cócteles y una piscina con vistas al Valle del Engupá. De aquí salimos a la cocina de José y Jamie Mancera a probar algo de su creatividad culinaria. ¿Quién será la carnita para hoy? Postre ayurveda. En criollito, postre yurjaimé. Esto tiene una pinta. Está delicioso.